Super amigas, super amigos del Deportivo Regional, venimos de una jornada trascendental, la superfinal de ida en el Lido Malán, fútbol fenomenal de nuestra Liga Cultural Zona Sur. El Burgue Independiente se impuso al Club Atlético Pampero por 4-0 en la primera final, un resultado que da para diferentes interpretaciones. Los que estuvimos allí observando, relatando, estudiando el partido, quedamos conmovidos porque creo que ni el más optimista de Independiente ni el más pesimista de Pampero hubieran imaginado una distancia de 4-0. Supuestamente el gol tempranero de Gustavo Laborí en un tiro libre excepcional, con una pegada exquisita del Bota de Oro, el revólver 007 con licencia para golear, para pegar, para encantar, que tiene el Burgue, Maxi Castaño que vuela, el arquero Castanoble, Castaguán, que tiene el Club Atlético Pampero, de los Guardianes de la Galaxia, el Star Wars verdadero, le alcanza a tocar la pelota que pega en el palo, vuelve hacia adentro, en el área chica, Gustavo Laborí, llegando la liebre, el mutante Laborí, el gran burgués, el rey león de los defensores burgueses, que la acomoda en el palo izquierdo, abajo, lejos del arquero Maxi Castaño. Y a partir de esas primeras alternativas, cuando ya había amenazado Independiente, a los 2 minutos y medio del primer tiempo, abre el marcador y Pampero queda choqueado. Queda como Keith Thurman en la pelea con Manny Pacquiao el sábado a la noche. Queda sentido desde el primer round prácticamente. Pampero no encontraba el juego asociado que lo caracteriza, no encontraba el enlace con su número 10, con Juan Sánchez, el Sánchez Gardel, el Sandro de Pampero, el que te puede sacar alguna cosa linda de una jugada incierta. Tampoco tenía un desequilibrio por derecha como lo hemos visto en otros partidos, no estaba Ocraquinho, no estaba Matías Strack, estaba en el banco, por cierto. Pienso que Pampero quiso asegurar el mediocampo, quiso tomarlo, por eso agregó gente. Estaba Ángel Arco, el Arcángel, estaba Rodrigo Luques, estaba Hernán Alecha, que es una flecha, un apache, pero enfrente el gran burgués le puso a Emanuel Tamalet. Oh, casualidad, uno de los refuerzos que viene de Bahía Blanca para engrosar las filas de Independiente, y que con mucha jerarquía, con mucha personalidad, supo ser el descanso perfecto para Joaquín Rivero, que tuvo las manijas, las riendas del partido, el titiritero, el volatinero verdadero. También supo unir, supo conectar con Eric Bonjour, el gran bombero Bonjour, el bombón asesino que tiene por el andanivel derecho el equipo burgués, que va y no se cansa, y está siempre ahí, y deja todo en la cancha. Emanuel Martini arriba, que rompe defensas, que desequilibra por todos lados, que enfrenta a los arqueros. Alexis Kidak, que no se entrega nunca, que tiene velocidad, que tiene frescura. Y claro, la lucha en el medio era poderosa, pero Pampero, choqueado, no conseguía su juego asociado, mientras que en el Lido Malán se iba agrandando el equipo local. El equipo local que había venido de vencer a Villa Mengele, a su clásico rival, también, curiosamente, por una goleada 4-1 y después por un 2-0. Nunca dejó el buen camino Independiente, al contrario, se afirmó, se acrecentó, sacó a lucir esos 10 o más de 10 provinciales que tiene sobre las espaldas, esa jerarquía individual de sus jugadores que se entienden con experiencia, con juego de memoria prácticamente, porque si uno la toca, ya sabe Rivero dónde se va a ubicar Bonjour, ya sabe dónde se está abriendo Emanuel Martini, ya sabe hacia dónde se va a ubicar el mariscal Adrián Mayol, y sabe también dónde la está esperando Gustavo Laborí. Y fue más Independiente y terminó sacando una diferencia difícil, casi inalcanzable para la vuelta. En el Manuel Augusto Nieto estaremos presenciando
La segunda superfinal espectacular. Pampero siempre con la ventaja deportiva, pero ahora con la obligación de golear. Veremos qué pasa. En cuanto a la reserva, los chicos, vamos, vamos los pibes. El comando estelar, los chicos de Pampero, con un golazo de Julián Vergara. La promesa, el premio Nobel. Toda la jerarquía del pibe ahí para definir. Vencieron 1-0 al patotero sentimental a Villa Mengele. Y de esta manera están preparados para pegar la vuelta. ¿Está bien así o...? Auspician este gran programa del Deportivo Regional. Distribuidora Santa Catalina, de Claudio Clovertans. Santa Catalina, mayorista de golosinas, galletitas, distribuidor oficial de PepsiCo. El 19 de abril, 250 de Huatrochila Pampa, distribuidora Santa Catalina. Síntesis, cerveza artesanal, de Lucas Pantanetti. Síntesis en Huatrochila Pampa, para disfrutar. Todos los cortes de primera calidad. Carnicería La Ideal, alentando a los superhéroes del pueblo en la Liga Cultural. Embutidos caseros, pollos, pan, leña para el carbón, cordero, cerdo, abierto de lunes a lunes. Carnicería La Ideal. Talmec, servicio técnico. Aires acondicionados, lavarropas, electrodomésticos en general, de Pablo Herschel. Talmec. Veterinaria Córdoba. Especialistas en nutrición y reproducción de bovinos. Avenida Ceballos 950, de aquí de Huatrachela Pampa, Veterinaria Córdoba. Verdurería Lisandro, en Roca 41, de nuestra localidad, aquí en nuestra ciudad. Frutas y verduras de altísima calidad, todo súper fresco y muy natural, para los superhéroes de la supervida, sentimental y fenomenal. Verdurería Lisandro. Campesina 2, de Alejandra Campastro. Calzados, ropa informal, en Avenida Ceballos 147, Calzados G&P, de General San Martín. Aquí, en nuestra localidad, en el corazón de Huatraché. Campesina 2, de Alejandra Campastro. Productos directos de fábrica, 100% calidad. Lo mejor, Estela te lo da. 29-23-40-94-52. Encontranos en Residencial La Chacra, en Huatraché La Pampa. Residencial La Chacra, atención familiar las 24 horas. 029-24-492-023. Aquí en Avenida Ceballos, esquina Roca y Avellaneda de Huatraché, Residencial La Chacra. Transporte Sureño. Luis Miguel Schaefer. ¡Luismi! No llegamos a horario, llegamos temprano. El Transporte Sureño. Parrilla El Buen Servir, abierto de martes a sábados por la noche. Viernes y sábados también, la gran parrillada. Parrilla El Buen Servir, los hermanos. Heladería Santa Lucía, sabor artesanal. Encontranos en Avellaneda 320, de nuestra localidad, Huatrache La Pampa. Santa Lucía, la del sabor artesanal. DJ Matwitter, sonido e iluminación para eventos, alquiler y proyección de videos HD. El teléfono 029-32-61-5350. El Facebook DJ Matwitter. Corralón y fábrica Don Ismael, de René Laborio, en calle Dorrego de Huatrache La Pampa. ¡Don Ismael! Estilo Campo, de Jonathan Jojo Waller. Pollería y elaboraciones, la mejor producción, el 9 de julio 150 de Huatrachela Pampa, estilo campo del Yoyo. Farmacia Huatraché, desde 1922 al servicio de Huatraché y toda la zona, en Ceballos y Avenida de los Inmigrantes, de nuestra localidad, Farmacia Huatraché. Gastropub Huracán. Huracán te presenta las mejores comidas que podés disfrutar. Pedidos y reservas al 029-24-492-064. Gastropub Huracán. Gomería Maxi, de José Luis Zinc. Reparación y venta de cubiertas nuevas y usadas, servicios al campo. Gomería Maxi, en 12 de abril 202, de aquí de Huatrache.
Distribuidora Luan, de Juan Manuel Igonet, el Moni, 029-24-492-770. Distribuidora Luan, en Urquiza 482 de Guatrachela Pampa. Distribuidora Luan, Pagrun Samica, trabajando fervientemente para que... para que lo elijan los mejores clientes de nuestro sur, de nuestra América. Pagrun Samica. Repuesto Hogar, pinturería, herramientas, ferretería y mucho más. En Avenida Gauche, 398 de Guatrachela Pampa, Repuesto Hogar. Resto Bar Pampero, 029-23-45-98-30. En Avenida de los Inmigrantes, 229, Resto Bar Pampero. Y la cerveza. La superfinal. Espectacular en el Lido Malán. Entra la terna arbitral, entra el equipo local, el Gran Burgue, con arraigo popular y muchas cosas más. El Bota de Oro, el Revolucionario, el Resistente Social, el Revolver 007, Joaquín Rivero, y el Humo Mirasol, amarillo y negro, por todo el estadio. Cuando viene el equipo local, también serpentines y papelitos. Viene el equipo visitante, viene Pampero, viene el Comando Estelar. Está Pablo Pantanetti, saluda Darío Seip. Está Juan Sánchez, la tiene Hernán Alecha. Juega hacia atrás, es una flecha. Pelota para Rodrigo Luquez, el lujoso Luquez, la luminaria. Hacia Mariano Leiva, la levanta el letrado Leiva, panza de indio. Valentino Leiva hacia adelante, saca desde el fondo. Gustavo Laborí, el mutante, hacia arriba buscando, intentando. Porque hay tiro libre peligrosísimo. Está Joaquín Rivero. Va a buscar el ángulo. Arriba en el ángulo derecho. Rebota la Uri. Gol, 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 gol. Aplaudor izquierdo. Gol, 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 gol. Gol del Burgue en el Lido Malán. El laburante, el Rey León de la burguesía, Lugones, Lerner, Landiva, Leopardi, Lucecita, la llama eterna, Gustavo Laborí, Latán del multiteatro burgués de al lado, genial número 4 en la sudadera, Gustavo Laborí, el gran defensor, lo dejó al mariscal en la cueva y le dijo, yo me voy a hacer cargo. Maxi Castaño, el castaguán de los guardianes de la galaxia, metió el manotazo, la pelota dio en el ángulo arriba. Joaquín Rivero la quería clavar en el ángulo derecho donde tejen las arañas. Le quedó a Laborí. Gustavo Laborí buscó abajo, en el palo izquierdo, en el Lido Malán. Y por la super final cultural, gana Independiente, gana el Burgue. 1-0 a los 2 minutos 30 segundos del primer tiempo. Gustavo Laborí. Otra vez el tiro peligrosísimo abajo. El arquero Maxi Castaño seguro después del cabezazo. Otra vez Laborí llegando ahí. Estaba también Emmanuel Martini. Por aquel lado Juan Sánchez. Quería sorprender Juan Sánchez. Seguro. Incesante. Sandro Sánchez. Sánchez Gardel. El arquero Engen Reder. Muy atento. Otra vez Emmanuel Martini. La pelota rebotaba. Le va a quedar para que la saque. Intentando en el fondo. Ayudando Rodrigo Luquez. Otra vez la pelota hacia arriba. La domina Adrián Mayor. El mariscal la deja para Pildorí Terminio. La tiene el Pildorín. Pildorín, el pitufo, buscándolo a Joaquín Rivero. Joaquín Rivero, el revólver, buscándolo a Bonjour, el bombón asesino. Eric Bonjour, el bombero. Metió al centro. Alexis Quidar, el del viaducto. Rebotaba la pelota. Quedaba ahí para Joaquín Rivero. La levanta Joaquín Rivero. Cabezazo en el área. Sacando Darío Seip, cerrando, atento el marcador. Pelota que quedaba para el arcángel Ángel Arco, tocaba hacia el medio con Waldegaray, la pelota rebotaba, alcanzaba a sacar en la defensiva del equipo burgués en el Lido Malán. Muchísima gente en los cuatro costados, los trapos del corazón, los trapos al viento. Pelota larga para que vaya Palermito Acosta, seguro Edgardo Acosta, seguro Palermito, buscándolo a Martín Metralleta, Martini, embajador Martini. La pelota rebotaba otra vez para Juan Sánchez. Juan Sánchez, el centro hacia atrás, venía Waldegaray, la domina Waldegaray, ahí está atento Bordagaray, quiere meter el centro Chancalay, la pelota quedaba ahí, el rebote de Rodrigo Luquez, le va a quedar a Recha. Echa desde lejos Engen Reder. ¡Gimán! El espléndido, el expedito Engen Reder. Otra vez la pelota en el fondo. ¡Seguro! El arquero Maxi Castaño. Tremendo a boca de jarro. Se la saca Emanuel Martini. Tremendo el arquero de Pampero. Figura en este minuto del primer tiempo. Maxi Castaño a boca de jarro. Cara a cara. Tú a tú. Otra vez el tiro libre. ¿Para quién? Para Juan Sánchez. La pelota rebotaba en la barrera. Le pega como viene Javier George. Alfajor. Jorgito le dio. Le dio por arriba del travesaño, un poco lejos en el Lido Malán. Cuatro costados, cuatro gentes, cuatro populares.
Todo el movimiento de la vida, los trapos del corazón, el peligro, el travesaño, el centro de Joaquín Rivero, el travesaño que salvó a Pampero, intentando salir desde el fondo, jugando Hernán Alecha, es una flecha, el Apache, Alecha, flecha, va a tocar el Apache, buscándolo a Pablito Pantaletti, trababa, Pablito, uy, le queda otra vez a Palermito Acosta, Maxi Castaño, abajo, Maxi Castaño, seguro, el arquero de Pampero, el Castaguán de la Cárcova, Conicet, Conec, tremendo Castaño. Tremendo el Castañar, el arquero de Pampero, salvándolo al comando estelar por 5 veces por lo menos seguida. Sacan el primer palo, la pelota al defensor de Pampero. Otra vez, intentando. Venía Juan Sánchez, quiebra la cintura, mete el centro, la pelota rebotaba, le queda Juan Sánchez Gardel. La tiene Juan Sánchez, Sandro, la tocaron abajo. Sale jugando Gustavo Lourí, con personalidad, tocó hacia el medio. Pelota para Manuel Martini, otra vez metralleta, toca disco Martini, la tocó hacia atrás. La pelota rebotaba, no llegaba Adrián Mayor, le quedaba Joaquín Rivero. Venía hacia el medio, la tocaba Rodrigo Luques para Pampero. Venía intentando jugar el equipo Palermito Acosta. La va a dejar para Rivero, no, para Alexis Quidar. Pide el tiro, le pega desde lejos. Maxi Castaño en el primer palo, manotazo. En el palo derecho abajo, otra vez. Joaquín Rivero al centro, Maxi Castaño otra vez en el rebote, la pelota por arriba del travesaño Eric Bonjour. Tremendo peloteo en el Lido Malán. Juega Pampero, juega el cabezazo de Manuel Martini, le queda Bonjour, gol, 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 Eric Bonjour, gol, 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 Eric Bonjour, gol, 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 dos cabezazos en el área, dicen los ingleses. Es seguro que termina en gol el ABC del fútbol. Cabezazo de Manuel Martini, cabezazo de Manuel Tamalet, y cuando el arquero Maxi Castaño la quería dominar, mete la puntita Eric Bonjour para mandarla al fondo del arco, casi sobre la línea, el bombero Bonjour, el bombón asesino Bonjour, Favaloro bajó para abrazarlo, gana Independiente 2-0 en el Lido Malán, categoría Bonjour, casaca, bombonera Bonjour, casaca número 2 en la ciudad. La tiene Alexis Quidar. Busca a Quidar. A Emanuel Martini. Emanuel Martini. Embajador Martini. Martini doble. Toca hacia atrás. Martín Martini. El Martín Gala. El Martín Fierro. Uy, le pegó como venía. Otra vez Bonjour. Otra vez. Uy, qué golazo. Gol, 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 revolucionario Guardiola, Griezmann, Iniesta, Messi. ¡Gol! Joaquín Rivero. Joaquín Rivero 007 con licencia para golear. Para jugar Joaquín Rivero 3-0 para el Burgue. Y ahora gol, 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 gol. El cuarto llegó y es del señor Laburante Laburí, el Rey León. Gol, 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 gol. Lerner, Landívar, Leopardi, Lucecita, llama eterna burguesa, Mahatma Laburí, el mimoso Laburí llegó para empujarla ahí, abajo en el palo izquierdo, el toque preciso al gol. Señor de la burguesía, señor de la super final, Gustavo Laburí pone el cuarto. Pampero está perdiendo 4-0 y en el Manuel Augusto Nieto tendrá que recibir un resultado muy adverso, tendrá que tratar de darlo vuelta. Con goles, 2 de Gustavo Laburí, 1 de Joaquín Rivero, 1 de Eric Bonjour, 4-0 Independiente sobre Pampero. Auspician este gran programa del Deportivo Regional DJ Matwitter, sonido, iluminación para eventos, alquiler y proyección de videos HD. El teléfono 029-32-61-5350. El Facebook DJ Matwitter. Corralón y fábrica Don Ismael de René Lagorio en calle Dorrego de Guatrache La Pampa. Don Ismael, estilo campo de Jonathan Jojo Waller. Pollería y elaboraciones, la mejor producción. El 9 de julio 150 de Guatrache La Pampa, estilo campo del Jojo. Farmacia Guatrache, desde 1922 al servicio de Guatrache y toda la zona. En Ceballos y Avenida de los Inmigrantes de nuestra localidad, Farmacia Guatrache. Gastropub Huracán,
Huracán te presenta las mejores comidas que podés disfrutar. Pedidos y reservas al 02924-492-064. Gastropub Huracán. Gomería Maxi de José Luis Zinc. Reparación y venta de cubiertas. Nuevas y usadas. Servicios al campo. Gomería Maxi en 12 de abril 202 de aquí de Guatraché. Talmec. Servicio técnico. Aires acondicionados, lavarropas, electrodomésticos en general de Pablo Herschel, Talmec. Veterinaria Córdoba. Especialistas en nutrición y reproducción de bovinos. Avenida Ceballos 950 de aquí de Guatraché La Pampa, Veterinaria Córdoba. Distribuidora Santa Catalina, de Claudio Clovertans. Santa Catalina, mayorista de golosinas, galletitas, distribuidor oficial de PepsiCo. El 19 de abril, 250 de Guatraché La Pampa, distribuidora Santa Catalina. Síntesis, cerveza artesanal, de Lucas Pantanetti. Síntesis en Guatraché La Pampa, para disfrutar. Verdurería Lisandro, en Roca 41. De nuestra localidad, aquí en nuestra ciudad, frutas y verduras de altísima calidad, todo súper fresco y muy natural, para los superhéroes de la supervida, sentimental y fenomenal. Verdurería Lisandro. Campesina 2 de Alejandra Campastro. Calzados, ropa informal, en Avenida Ceballos 147, Calzados G&P de General San Martín. Aquí, en nuestra localidad, en el corazón de Guatraché, Campesina 2 de Alejandra Campastro. Productos directos de fábrica, 100% calidad, lo mejor. Estela te lo da, 2923-409452. Encontranos en Residencial La Chacra, en Guatraché La Pampa. Residencial La Chacra, atención familiar, las 24 horas. 02924-492-023. Aquí en Avenida Ceballos, esquina Roca y Avellaneda de Guatraché, Residencial La Chacra. Transporte Sureño. Luis Miguel Schaefer. Luismi, no llegamos a horario, llegamos temprano. El Transporte Sureño. Parrilla El Buen Servir, abierto de martes a sábados por la noche. Viernes y sábados también, la gran parrillada. Parrilla, El Buen Servir, los hermanos. Pagrún Samica, trabajando fervientemente para que... para que lo elijan los mejores clientes de nuestro sur, de nuestra América. Pagrún Samica. Repuesto Hogar, pinturería, herramientas, ferretería y mucho más. En Avenida Gauche 398 de Guatraché La Pampa, Repuesto Hogar. Resto Bar Pampero. 02923-459830. En Avenida de los Inmigrantes 229, Resto Bar Pampero. Y la cerveza. Heladería Santa Lucía. Sabor artesanal. Encontranos en Avellaneda 320 de nuestra localidad, Guatraché La Pampa. Santa Lucía, la del sabor artesanal. Distribuidora Luan, de Juan Manuel Igonet, El Moni. 02924-492-770. Distribuidora Luan, en Urquiza 482 de Guatraché La Pampa. Distribuidora Luan. Todos los cortes de primera calidad. Carnicería La Ideal, alentando a los superhéroes del pueblo en la Liga Cultural. Embutidos caseros, pollos, pan, leña para el carbón, cordero, cerdo, abierto de lunes a lunes. Carnicería La Ideal. Gente maravillosa, gente linda, gente de zona, amigas, amigos, damas y caballeros que siguen atentamente el Deportivo Regional. Pampero tiene la ventaja deportiva, deberá imponerse por 4 goles de diferencia, sea 4-0, sea 5-1, sea 6-2, y de esta manera será el campeón de los 2 torneos en la zona sur. El ganador de los 2 torneos. De no ser así, de ganar Pampero 2-0, 3-1, 4-2, el ganador
de esta parte del torneo, justamente con clasificatoria y finalísimas, será el Club Independiente, el Burgue, el Gran Burgue. Habrá ganado Pampero el primer torneo del año, el Burgue se adjudicará el segundo. De esta manera pasaremos a la super mega finalísima, la final total del sur, con dos partidos más, entre Independiente y Pampero, entre Pampero e Independiente. Después, el ganador total, el campeón del sur, enfrentará al ganador del norte, y ahí tendremos al campeón de la Liga Cultural. En cuanto a los chicos, Pampero también tiene la ventaja deportiva y estará enfrentando a Villa Mengele, ya con una diferencia importante, porque el gol de Juli Vergara lo pone a los chicos de Pampero muy arriba y con muchas ilusiones y con muchas pretensiones. Gente maravillosa, gente linda, gente de zona. Amigos del Deportivo Regional, volveremos cuando el fútbol nos vuelva a convocar, y será después de la segunda superfinal espectacular. Partido que estaremos viendo en el Manuel Augusto Nieto entre Pampero e Independiente.